estamos donde están todas las tradiciones canarias. Hoy nos hemos venido hasta el sur de Tenerife, estamos en Granadilla Abona. Nosotros que no nos perdemos ni una romería, hemos estado en San Isidro, en Los Ralejos, estaremos en La Orotava, estuvimos el otro día en La Corujera y hoy nos hemos venido hasta el sur, aquí en Granadilla, en la romería de San Antonio de Padua. Estamos con el alcalde, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, muy contentos de que estén ustedes aquí, que participen, que descubran la romería de San Antonio de Padua, que es una de las más longevas de la isla de Tenerife, y por supuesto estamos muy contentos de que la gente se haya animado. Son miles de personas las que están recorriendo el casco de la Villa Histórica Granadilla Abona, y hoy más de 40 entre carretas, carrozas, carros que están participando y muchos grupos folclóricos. En definitiva, es una fiesta canaria hoy, muy alegre, muy contento, y la puerta se abre, las ventanas también, de la Villa Histórica Granadilla Abona. Bueno, el santo que lo tenemos detrás, a San Antonio. Sí, es todo un lujo, además es una imagen muy bonita. San Antonio de Padua es el... bueno, aquí hay muchas tradiciones, una de ellas es la de conseguir las pareja. Correcto. Sí, en el que me lo está diciendo ella en el coche. Se ponía la estampa. Así que si alguno de los televidentes pues todavía no tiene esa pareja, que venga hasta Granadilla, que se lo pida a nuestro santo, entre otras cosas. Bueno, pues también es el santo más popular de la Iglesia Católica, que está prácticamente en todas las parroquias, pero que es nuestro patrón, porque saben todos que los primeros en llegar después de los aborígenes canarios, es decir, después de los Tamasic, fueron los portugueses a nuestra villa, y por eso trajeron a San Antonio, que nació en Lisboa. Bueno, yo tendría que decir que es la mejor, pero para cada uno la mejor es la de su pueblo. Yo evidentemente nací a pocos metros de la iglesia de San Antonio de Padua, justo en esta calle hacia abajo, y pues para mí, ¿qué voy a decir? Granadilla Abona tiene muchas romerías, la de San Antonio de Padua, la de San Luis en Charco del Pino, la de San Isidro en San Isidro, también las romerías barqueras, tanto la de los abrigos como la del Médano. En definitiva, todas son muy buenas. Esta es verdad que es más longeva en el tiempo, tiene más tradición, y también muchas personas pues se visten con el traje típico, adornan los balcones, los escaparates, y lo que deseamos es que si la están viendo este año y les quedan ganas, que vengan el año que viene, sobre todo porque aquí lo vemos, están distribuyendo mucha comida, son muy participativos, lo pasamos muy bien, hay cinco orquestas para el baile, es decir, bueno, pues lo estamos pasando muy bien, disfrutando, todavía queda mucha fiesta. Tenemos el día San Antonio el día 13, y vengan todos los televidentes de Canal 10. Bueno, están saliendo muy bien. Hemos tenido la gala de elección de la romera mayor, la gala infantil, también la del míster y la reina adulta. Ahora, bueno, y actos culturales, tenemos la feria incluso también para aquellos que quieran venir con sus hijos. Y yo les invitaría ahora el día 13 de junio, por la tarde-noche, tendremos el concierto con los Sabandeños, totalmente gratuito, y va a haber el Día del Niño también, que queda por delante, la exhibición de juegos que tendremos este lunes día 12, la víspera, y como decíamos, el programa es tan variado que hasta tenemos el Rally Villa Granadilla, que será el 16 y 17 de junio, que con esos actos finalizaremos la fiesta. Alcalde, un mensaje para toda la gente de Granadilla que nos está viendo. Bueno, pues que Granadilla Abona, como dije anteriormente, ha abierto sus puertas para recibir a cientos de visitantes. Hoy, con el día grande, en Granadilla Abona se cuenta el año de romería en romería. Ya tenemos 45 años, está la Feria de Artesanía también a nuestras espaldas. Y lo que les diría es que, como evidentemente esto va a salir posterior a la fecha de realización, que se animen, queda por delante un verano sensacional, con donde tendremos en julio y agosto actividades completamente gratuitas en cada uno de nuestros barrios, especialmente la zona costera con San Sofé. Tendremos Miss Sur, que volverá nuevamente a la Plaza del Médano, las fiestas de cada uno de los barrios, actividades culturales, de dinamización vecinal, porque Granadilla Abona es un municipio que merece la pena visitarse y sobre todo conocer, y también venir a comprar aquí y sobre todo a comer, que tenemos muy buena gastronomía. Así que vengan a Granadilla Abona. Es que el olorcito de ahora no lo puede percibir. Ya llegó ahora. Bueno, en este caso es carne fiesta, ¿eh? Así que se nota. Se nota, y como les decía, desde la lonja pesquera, los abrigos, el mercado agricultor de Granadilla Abona, ubicado en San Isidro, y nuestros restaurantes, cafeterías, desde luego merece la pena. Granadilla Abona prácticamente lo tiene todo y esperamos su visita. Yeah.
Buenos días, ilustre. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Qué tal? Muy bien. El centro de atención hoy, bueno, tú no. El burro. El burrito. ¿Cómo se llama el burrito? A ver. Se llama Pavarotti. ¿Pavarotti? Pavarotti se llama. Coño. Dios lo tenga en la gloria. Sí. Al mejor cantante que ha parido el mundo. Por eso mismo, porque canta un montón. ¿En serio? ¿Pavarotti canta? Sí. Pero canta diferente. Yo no sé si él es tenor, ¿eh? No, este canta diferente, canta diferente. Nuestra alcaldesa mayor, San Antonio es nuestro patrón. Isa, 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 Isa Parrandera. Isa, 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 Isita Canarillera. Bueno, me ha dicho un pajarito que la concejala de fiesta está súper contenta, a pesar de estar hiperatareada, porque estás hiperatareada con las fiestas, pero que han salido fenomenal, ¿no? Sí, la verdad es que ya hemos disfrutado de las galas y de muchas actividades. La Feria de Artesanía pues también comenzó ayer, y hoy domingo, durante también la romería en honor a San Antonio de Padua, podrán venir a hacer sus adquisiciones de nuestra artesanía y gastronomía. Hoy estamos en la 45 edición de la romería en honor a San Antonio de Padua, y la verdad es que tenemos un ambiente maravilloso. El clima nos está aguantando, que hemos tenido muchos trastornos durante las fiestas, porque siempre San Antonio pues llora durante las fiestas, pero es que este año empezó llorando y ha estado ahí siempre pues esperando a ver qué pasaba, pero al final hemos conseguido realizar los actos. Hoy es el día grande para todos los granadilleros y granadilleras. Hay mucho ambiente, estamos hablando de más de 13 carrozas, más de 40 carros que se han inscrito en el área de cultura, y la verdad es que esperamos que todo sea tranquilo, podamos disfrutar de nuestra tradición. Las personas vienen pues bastante bien ataviadas, la gran mayoría, y también durará pues aproximadamente el recorrido hasta las 3:30, 4 se estima que llega al Parque de los Hinojeros, donde posteriormente tendrá lugar la gran verbena de la romería. Mira, que te iba a comentar, la gente aquí en Granadilla es súper participativa, ¿no? Sí, la gente espera por este día, es su día grande, es el mejor día de toda la fiesta, porque es una de las romerías más antiguas de toda la isla de Tenerife, y en la cual pues se lleva trabajando durante mucho tiempo para conseguir que las carrozas salgan, para conseguir que la gente se anime a preparar sus carritos, a sacar su traje típico y a venir a disfrutar de nuestras tradiciones y de nuestra gran fiesta, que es la romería. Estamos hablando de la edición número 45, ¿verdad? Sí, ya son 45 años de 45 ediciones. La romería en Granadilla pues comenzó en torno a los actos religiosos. Ya hoy en día pues está el acto religioso en torno a nuestro santo patrón San Antonio de Padua, y también pues da cabida a que disfrutemos de gastronomía, de artesanía y de una gran verbena, siendo una de las romerías más importantes del sur y también de la isla de Tenerife. Hay que pedirle que nos eche una mano para el que necesite novia o novio. Pues también dice que San Antonio es el que ayuda a que... Digo, para los que no tengan pareja y la quieran, porque hay gente que prefiere estar sola. Sí, la soledad también es muy buena, claro. pero bueno, el que lo necesite, pues hoy es el día de San Antonio, y San Antonio suele buscar el novio. Entonces, a ver si lo consiguen en la verbena también. Mira, que te iba a comentar, me han encantado las fiestas, pero sobre todo que tuve la oportunidad de venir de jurado. La gala de elección de la reina y el míster fue maravillosa toda la gala, pero hubo una parte que me encantó, que fue el principio, el inicio, la introducción. Fue súper original. Sí, la obertura es que este año pues se caracterizaba nuestras fiestas por la vía de antaño, pues por esa Granadilla de los años 50-60, donde se hacía la presentación de nuestras jóvenes en sociedad en el Cancino 11 de junio, y la verdad que se quiso pues dar realce y dar a conocer esta actividad que se realizaba antes con nuestras jóvenes. Y la verdad es que gracias al grupo costumbrista Tini Sara, que le dio voz a esta obertura a nuestras candidatos, candidatas, y también al grupo de baile, pues quedó muy fina, muy elegante, y reflejó pues la realidad que en el casco pues existía. Ludita, felicidades por esta fiesta.
muchas gracias. Ha sido un gran trabajo por la parte que me toca a mí desde el área de cultura y fiestas, también la policía, el área de seguridad siempre pues está a tope organizando todos los actos y velando por la seguridad de todos, y también a Sermurana, a los servicios de limpieza municipales, que son pues lo mejor que yo creo que puede haber, un gran equipo, y desde aquí les doy muchas gracias. Bueno, y tú prácticamente sin descanso, porque ahora terminan las fiestas mayores y te empiezas ya con San Sofé, porque está a la vuelta de la esquina. Eso nos dijo el alcalde, que el 1 de julio ya empieza San Sofé. Sí, sí, en julio empezamos pues una de las campañas culturales veraniegas y estivales más importantes de toda la isla. El año pasado pues tuvimos el certamen de Misur, la muestra folclórica de los pueblos, el concierto de los sabandeños, de la parranda chanjera. Tenemos conciertos claves durante este verano, toda una actividad gratuita en uno de los lugares más privilegiados de la isla, y la verdad es que trabajando duro para poder seguir con todas las actividades. Gracias, concejala. Gracias a ustedes. Por favor. Y los espero en la verbena, que se vayan animando, vayan llegando, que todavía hay mucha romería por delante que acabamos de empezar. Señora Cámara, ¿usted tiene ganas de ir a la verbena? Entonces sí voy. Dice que sí. Doy fe. El amigo está en todos lados, pero dejen de comer, eso que es un corazón. Un corazón, mira, un corazón de la romería de Canaria. Mire, ustedes dos están todo el día chascando, ¿no? Claro. Muchachos, ponte para acá, que te van a atropellar. Buenos días. Dime los buenos días, por lo menos. Buenos días, Sandro. ¿Qué le pasa al hombre? Se le cayó un diente. ¿Se le cayó un diente? Sí. ¿Qué estuvo mordiendo? Yo qué sé, una carne. Es como los tiburones, seguro, se va mordiendo todo. Seguro. Lo voy a poner debajo. ¿Qué mordiste? Una chuleta. ¿Eh? Una chuleta. ¿En serio? No lo creo. Sandro, me alegro de verte por aquí también. Yo también me alegro de verte. Te estaba buscando, digo, el hombre no está hoy. Nosotros no pagamos la romería. Sí, es que si no vienen ustedes. Si ustedes no vienen, se suspende la romería. Claro, claro, claro. Aquí está la romería. Mira, amable. A la Orotava voy a ir. Amable es el turismo. Los turistas que han cantado. Allí. Le he hablado cuatro idiomas. Que hablo cuatro idiomas, le he hablado. Sprechen Sie Deutsch? Sehr gut. Ah, wie gut. Wie geht's? Alles gut, und Sie? Ich bin hier so viel, warum viele Leute? Ja, viele Leute. Diese, haben Sie gegessen? Viele gegessen. Wenige trinken. Und viele trinken, muy bien. Disfruten. Oye, yo no he agarrado ni un cacho carne, aquí no me dan nada. En Granadilla no nos dan nada. ¿Qué dices? No. Buscamos un cacho de agua ahí. En el sur, la gente es amable, no tan generosa como en el norte. No, sí, hombre, yo estoy vacilando, estoy en plan broma. La gente del sur, yo soy del sur, digo, esto era maravilloso. Granadilla me lo ha dado todo, todo, amor, pasión, todo. Granadilla es un pueblo muy histórico. Chuletas no muchas, pero lo demás sí. La cuna de Chasna, Granadilla. Vamos a seguir, pásenlo bien, cuídense. Nos vemos.
pasado? Una chica. Yo no estaba. Una chica, porque me entrevistó a mí. Yo no era. Salgo en YouTube y todo. Pero yo no era, eso era otra cadena. Yo le dije a la chica que solo tenía alcohol en el carro el año pasado. Y este año, para no perder costumbre, lo mismo. Pero hay comida también. Pero ustedes son como muy espabiladas, ¿no? Espabiladas de siempre, pero es que eso es lo que hay que hacer si eres de Granadilla. ¿Pero de qué sitio de Granadilla son? De Charcolpino. De la iglesia, aquí arriba. Ahí mismo. Sí. Hombre, aquí al lado. ¿Viven dentro de la iglesia? Dentro de la iglesia. Del Gofio, para que lo entiendan. Del Molino del Gofio. Bueno, a ver, cuéntame, para los que nos están viendo de toda la isla de Tenerife, ¿cómo es la romería de Granadilla? ¿Ustedes ahora hasta dónde van y cómo acaban después en esa verbena? Ahí vamos hasta donde queda, hasta donde acabe la romería y después vamos para abajo. ¿Dónde acaba la romería? En el Calvario. En el Calvario. Vamos recorriendo todo el pueblo hasta el Calvario. ¿Eso está muy lejos? No, más o menos 600 metros, 700 la que metros. El carro es ella, ¿no? Sí. La veo ahí. Sí. Yo solo no. ¿Eres tú sola la que arrastra el carro? Yo sola, me dejaron sola. Un ratito de no. Cada uno, ¿no? Ellos apoyan el brazo así como si hicieran algo, pero no. Pero mira, este carro no será del Mercadona, ¿no? No. Hecho a mano. A mano. Tradicional, de madera. Tradicional. Estamos aquí en la romería de San Antonio de Padua y de la Virgen del Rosario. ¿Esta mujer bebió mucho? No, está empezando. ¿Eso qué es, sangría? Sí. Esto es un mojito. Sangría no, mojito. Aguántame esto por ahí. Tú no puedes salir. Bueno, ¿ustedes qué zona son de Granadilla? No, somos de Arona. Aquí al lado, no, yo soy de aquí al lado. Yo entreno aquí a los niños. Yo soy del Valle de San Lorenzo. ¿Pero qué, los niños los entrenas en qué? En infantiles. Ah, qué bueno. Mira, ese es uno de ellos. Muy bien. Mira, ¿y hasta qué hora piensan estar aquí? Hasta que se acabe. Hay que apoyar las fiestas del pueblo. Apoyar las fiestas del pueblo y apoyarlo todo. ¿Pero hasta qué hora están? Hasta las 12. Por lo menos. 12 de la noche. ¿Que se acaba? Claro. ¿Cómo aguantan hasta esa hora? Hombre, hay que aguantar. ¿Con la sangría? Sí. ¿Eh? Y con más bebida que hay por ahí. Bueno, ya estás contenta. Y lo importante es que con comida. ¿Cómo se llama ella? Daniela. ¿Y tú? Ainhoa. ¿Y tú? Yo me llamo Sandro. Para servirles a ustedes y a Dios también. Muy bien. ¿Sandro la bronca, los de la policía? Sí. ¿Y por qué fue? A mí. Fue a ti, sí. Nos metimos... Pues nos enteramos de todo, ¿no? Nos metimos para aquí detrás, para nuestro carro. Y llega la policía, me agarra el brazo, a mí ya, ya que está allí detrás, y me dice que por aquí no puedo pasar. Yo le dije, mira, voy a hablar para allí detrás, a ver cuál es mi sitio, a ver dónde va mi carro. Me dice, no, por aquí no puedo pasar, igual, me voy para atrás como me dijiste. Dice, no, pero por aquí no se puede pasar, igual, me voy para atrás, te dije. Y dice, nada. Usted fue muy educado, Yo fui educado, Yo se lo dije. A buscar nuestro cartel y ver qué número éramos. Los Chambergas son. Y no nos dejaron. Chambergas, me encanta el nombre. No nos dejaron. ¿Y cuál somos? El 33 de Alonso. ¿Cómo? ¿Cómo? 33. ¿Cómo? 33. Oye, ¡corre que nos adelanta! Muchas gracias. Gabriel, buenos días. Buenos días. Fíjate que vas a hacer el medio de transporte hasta, yo qué sé, ¿hasta dónde vamos? ¿Hasta los Hinojeros? Sí, exactamente. Dejaremos la vuelta al pueblo de Granadilla y terminaremos en los Hinojeros. Voy a enseñar esto. Vamos a enseñar esto porque en una romería es la primera vez que lo veo. Mira qué maravilla. Es una maravilla, pero te voy a enseñar otra cosa que es más importante. A ver. Fíjese, señora cámara, dése la vuelta. Mire qué escaleras para haber subido aquí. Mire. Vamos a ver. Esto es un lujo, porque el otro día los ralejos tuvimos que subir por una cosa que no eran unas escaleras mecánicas. Esto casi se le acerca. A ver, ¡Dios, mi madre! Esto es una peña de Gofio. Esto es dorado por el bar Cumbres de Abona de Cruz de Tea. Mira, esta se la voy a dedicar a mi hijo Tiago, porque el otro día me hizo una maravillosa. Y se la voy a dedicar a mi hijo que tiene 10 años y las hace de maravilla. Pues muy bien, me alegro. Estas la verdad que son bastante buenas. Oye, dile que probará. ¿Y yo me puedo quedar aquí a comerme el arroz? Sí, por supuesto que sí. ¿Saludaron al alcalde que está por aquí ahora? No, de momento no hemos llegado. ¿No? Ahora cuando lleguemos a centro de San Antonio. No lo merece. Le voy a dar un pinchito de queso con salchichoncito. Ah, pero yo también quiero. Ah, vale, de acuerdo. Yo no soy menos que el alcalde. Aquí no es menos nadie que nadie. Que no, que estoy vacilando. Mira, escucha. ¿Cómo va a ser la romería? O sea, ¿cómo la van a vivir ustedes? Bueno, nosotros desde la carroza. La vivimos en familia. Normalmente todos los que vamos en la carroza somos familia. Mira, ahí están. A ver. Nuestro siguiente carroza, Cruz de Tea. Esto se lo va a dejar al santo. Perdona, pero tenemos que dar la ofrenda. Venga, da la ofrenda. Vamos a ver cómo ellos le dan la ofrenda al santo. Pero no le dejas pinchitos ni nada, ¿no?
Mira, ahí están. Y haciendo esa ofrenda a la imagen de... ¿Tú vas para allá? Santo patrón. ¿Y qué le están dejando? Esa pues ofrenda siempre tiene fruta, papas, arroz, legumbres, cosas así. Normalmente todos los años hacemos ese tipo de ofrenda. Cosas no perecederas, que al menos no... ¿Alguno de aquí le ha pedido novia o novio? Ay, yo todos los años que se la entregué, pero oye, ya lo tengo, entonces ya no la bajo. No hace falta ya. Ahora ya cedemos el puesto a quien no tenga novio y vamos rotando. ¿Se lo había pedido él? Claro, a San Antonio todos los años. Mira, ven para acá. ¿Has visto? Dice que ella le pidió a San Antonio traerte y te dice que te trajo. Ah, hombre, me tardó unos cuantos años, pero hice bastantes ofrendas. Está tímido, Su primera romería en San Antonio. Contento, ¿no? Sí, nosotros siempre contentos y siempre participamos en las ofrendas y en todo lo que sea la romería. Pero mira, la carroza está súper, súper bien, ¿eh? Hombre, es un gran esfuerzo. Está curradísima, esto es tea. Eso es madera, pero dentro hay una estructura metálica para que soporte los espacios tan largos sin columnas. Wow. O sea, mira, yo sinceramente, no es por hacerles la pelota, pero es la mejor carroza que he visto en mucho tiempo, ¿eh? Ah, bueno, eso ya es opinión de cada cual. No, yo la hago con orgullo. Además... ¿Pero tú eres carpintero o qué? No, yo no soy carpintero, pero soy lo que llaman manita, una persona... Un manita. Y yo tengo un montón de cosas más que mira, pudiera poner... Mira, ahí se están riendo de nosotros. No se ríen de nosotros. Se ríen en general. Ahora que nosotros estemos en medio... Dice que están felices y que es muy importante. Pues me alegro, es que eso es lo importante, estar felices y pasárnoslo bien. ¿Sabes qué me sorprende? Que hay un montón de gente en esta romería de San Antonio de Padua aquí en Granadilla. Me sorprende mucho. Yo creo que del sur de Tenerife es una de las mejores. Es la mejor. Yo digo una de las mejores. Se parece mucho a las del norte, que son las mejores, las cosas como son. Ah, bueno, ya, eso es cuestión de... Es que yo soy del norte, ¿sabes? No, ya. Yo como soy del sur... Es correcto. Me atengo a mi tierra, no, a mi zona. A tu origen. Exacto. Bueno, señores, gracias. Muy bien, encantado de haber hablado con ustedes. Y nosotros. ¡Hola, representante! ¡Bella! ¡Hola! Hola, estamos en la romería de Granadilla, increíble. Tenemos una persona que nos quiere decir algo de la romería, que es aquí. Se llama Borja. Borja, hola, mira, ¿qué tal la romería? Muy bien, muy bien. La verdad que este año hemos batido récord de carroza. Increíble. ¿Y cómo se ve? ¡Qué guay! Sí. Por lo que veo, porque yo conté. Mira, ¿y cómo ves tú ahora? Estamos en un lugar así, un poco, el día está nublado. Se agradece, la verdad que estas nubes se agradecen, aunque hace un poquito de bochorno, pero bueno. Está bastante bien el clima, sí. Esperemos que nos respete para poder llegar al baile. ¡Antonio! ¡Vamos! Bueno, pues yo creo que nos hemos despedido. Gracias a todos, gracias a ese canal maravilloso, que los quiero mucho a todos ustedes. Un saludo, la romería de Granadilla. Señora, muy buenos días. Buenos días. ¿A quién están esperando? A ti. ¿Qué queríamos ver? Muy bueno. ¿De dónde son? De aquí de San Isidro. San Isidro, el Médano, Granadilla. Repartida por todo el municipio. Sí. Me acaba de sorprender esta romería. Me ¿Por encanta. ¿Sí? Porque no está increíble. Está súper bueno. A esta yo no había venido nunca. Voy a las del norte, pero a esta no. Y me encanta. ¿Y ustedes y de qué tele? La 10, Canal 10. ¡Ah, hombre, por favor! Nosotros somos de aquí mismo. La favorita. ¿Esa es la favorita? Sí, sí. ¿Se lo dices a todos? No. Lo que tenemos en Granadilla. No me ha venido ninguno hoy, sino tú solo.